Orden alfabético con el estado de Aguascalientes. Con el 100% de las actas capturadas y una participación ciudadana del 45.9%, se confirmaría la victoria de María Teresa Jiménez Esquivel, de la coalición PAN-PRI-PRD, con el 53% de los votos. Nora Rubalcaba, de Morena, se quedó en el segundo lugar con el 33.5%. Anoche, en la cobertura especial de N+, con motivo de estas elecciones, hablamos con todos los candidatos que, de acuerdo con los resultados preliminares del INE, encabezaban las preferencias electorales. Esto es parte de lo que nos dijo precisamente Tere Jiménez, candidata de la coalición Va por Aguascalientes. Una contienda en donde compitieron puras mujeres, en donde tuvimos la oportunidad de demostrarle al Estado que las ideas y las propuestas son las que el día de hoy ganan. Fui la candidata de las propuestas, ahora seré la gobernadora de las respuestas.